Cuentacuentos. Hello, my name is Beatriz Montero. I'm a writer, storyteller, and YouTuber from Spain. You can visit my YouTube channel with 500,000 subscribers and 150 million visits, and more than 500 stories. It's a very big channel. I leave the link here below so you can watch all the stories. And this is my website, where you want to know my published books and much more information about me. Today I'm going to tell you a beautiful story, a story written by Ban Jeong-wan, who was one of the most famous Korean writers for children. He created children's songs, children's stories, and children's plays. He had a profound influence on the growth and revival of Korean literature and art geared toward children. This story is The Last Night of April. I'm going to tell it in Spanish, my mother tongue. I hope you enjoy it. La última noche de abril. La historia que os voy a contar ocurrió en mitad de la noche, mientras todos dormían. Era tan de noche que incluso el gong del templo había estado en silencio durante bastante tiempo. Solo las estrellas brillaban en el cielo lejano y no se oía nada. La noche era tranquila. Yo estaba en el patio y debía de ser la única que no dormía esa noche. Que yo supiera, no había nadie más despierto. No miré la hora, pero debía de ser alrededor de medianoche. Yo miraba las estrellas, sentada en el patio y en silencio. Cuanto más miraba las estrellas, más tranquilo parecía el mundo. Hasta que escuché un susurro tan débil como la respiración de un bebé. Era un susurro tan pequeño que quien lo hizo probablemente no quería que le descubrieran. Cuando quise ver quién era, ya no se escuchaba nada, así que pensé que me lo había imaginado. Pero lo volví a oír. ¡Oh! Guardé silencio y escuché el susurro otra vez. Venía de la hierba, de debajo de la valla. ¡Ay! Pronto va a amanecer y no he hecho aún los pasteles de arroz con miel. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Quien hablaba era una diminuta duendecilla con una hermosa falda morada. Una azalea, también vestida de púrpura, dijo: «No te preocupes, ya los hemos hecho nosotras. Pero, ¿cómo van a cantar los pájaros mañana, ¿No decíamos que sería en las ramas de ese árbol de allá? ¿Ya lo has olvidado?», dijo un abeto amarillo. El abeto miró al duende del melocotonero. ¿Por qué no te has puesto tu ropa nueva? Venga, date prisa y ponte la falda rosa. Por cierto, ¿limpiaste el lugar donde van a cantar los pájaros? El duende del melocotonero estaba muy contento. Sí, lo hemos hecho. Ahora solo tenemos que cambiarnos y ponernos la ropa nueva. Estamos planchando nuestras faldas rosas. Y por ahí abajo, ¿qué tal? ¿Está todo listo? Miré abajo y vi muchas flores, azaleas, forsitias y todo tipo de flores, todas vestidas con ropa nueva. Estaban ocupadas preparándose para la fiesta. Decían que al amanecer, en cuanto brillase el sol, vendría un mundo mejor. Las pulsatillas estaban ocupadas en hacer licor con rocío. Y las forsitias estaban preocupadas por colocar cortinas doradas alrededor de la zona de baile. Muchas florecillas ya habían terminado de hacer sus recados y estaban sentadas esperando ver el amanecer. Ring, 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 ring. Un pequeño rickshaw tirado por una rana iluminado con una lámpara llegó trayendo a un pequeño pasajero. Ring, 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 ring. Su pasajero era un bebé gorrión. ¡Oh!
Sorprendidas por esta repentina visita, las flores dejaron lo que estaban haciendo y fueron a ver al bebé gorrión. El gorrión dijo que la golondrina y las alondras estaban listas, pero que al ruiseñor le había entrado un dolor de garganta. Es posible que mañana no pueda cantar nada. ¡Oh, no! ¡Qué mala noticia! Si el ruiseñor no puede hacerlo, ¿qué podemos hacer? A ver... Todos estaban preocupados. Echaron miel en un cuenco y se lo dieron al bebé gorrión. Esto aliviará su dolor de garganta. El bebé gorrión tomó la miel, se montó en el rickshaw y regresó corriendo. Poco después de eso se escuchó otro ring, 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 ring. Un rickshaw iluminado con una lámpara se precipitó hacia el grupo. Era una golondrina de patas largas. Las flores que seguían trabajando felicitaron a la golondrina. Hiciste un gran trabajo. Debe haber sido un trabajo muy duro. La golondrina había regresado después de despertar a las demás flores y gusanos, que aún dormían y no se habían dado cuenta de que mayo estaba a la vuelta de la esquina. Se había esforzado tanto la golondrina que le dieron un vaso de licor de rocío que le encantó. Cuando el reloj dio las 2 en punto, en la habitación oscura de una casa cercana, una mariposa voló, dejando que todos supieran que las mariposas estaban vestidas con sus trajes de fiesta. Preguntó cómo iban los otros preparativos y se fue. Todo estaba listo y solo faltaba esperar a que amaneciera el nuevo día. Las estrellas brillaban parpadeando en el cielo. El nuevo mundo, el primer día de mayo, se abría tranquilo y pacífico. El 1 de mayo. Era alrededor de las 4 de la mañana. Antes del amanecer, una alondra voló en lo alto del cielo y comenzó a agitar los cascabeles de plata. El gorrión llevaba un gran tambor. Las golondrinas trajeron unas largas flautas. Todo el mundo se reunió y tomaron asiento. Las flores daban la bienvenida a los invitados a los pies del árbol. Y cuando el sol estaba a punto de salir, llegaron las mariposas con sus trajes de baile. Hasta el ruiseñor, que había tenido dolor de garganta, llegó en un rickshaw y con un espléndido traje amarillo. Todos se alegraron con su llegada. Los rayos de sol más radiantes del año habían comenzado a iluminar el lugar. Las hojas de sauce tenían un color verde brillante, parecían recién lavadas en agua. ¡El primer día de mayo! Cuando por fin brilló el sol, todos los pájaros comenzaron a cantar al unísono el canto de mayo a la sombra de las flores del melocotonero y las mariposas bailaron a su son. Todo se llenó de alegría. Era primavera y una bonita fiesta. ¡Vaya, vaya! ¿Cuándo han florecido así las flores del melocotonero? ¡Guau! ¡Qué mariposas tan bonitas! ¡La primavera ha venido! Todo el mundo comentaba con cara de alegría que la primavera estaba ya allí. El 1 de mayo era verdaderamente el primer día de un mundo nuevo.